un fallido plan de transporte a Jersey City. Tomamos un tren que nos va a dejar en Jersey Square y luego tenemos que tomar un Uber para llegar a nuestro destino. No sé cuánto nos vamos a demorar, pero espero que poco. De todas formas, nuestro vuelo sale a las 4 de la tarde y son un cuarto para las 2, así que estamos bien. Oye, si los juegan a la ropa deportiva le dicen jersey, ¿por qué esto se llama New Jersey? Porque es ropa nueva. Ok, llegando a New Jersey. Al menos aquí no hace tanto frío. En Nueva York está... las calles están nevadas, sí. Probablemente nevó la noche o la madrugada y las calles se congelaron. Nos encontramos un poco de nieve, de hecho, yendo hacia el World Trade Center. Pero, bueno, ya estamos aquí. Ahora necesitamos comer algo porque ya son las 2 de la tarde. Y luego un Uber y llegamos al destino. Ahora, no todos los días se puede comer en un lugar caro, un lugar bonito, una comida de 30 dólares, pero el McDonald's siempre está disponible y es increíble cómo funcionan estos locales de comida rápida en Estados Unidos. Ok, comida lista y el Uber está a 2 minutos de nosotros. Así que es el momento de salir al frío. Gracias. Thank you. Es una Toyota Highlander. God bless you. I'll call you today. Esa es. Vamos, crucemos los Chilean. Ok, el Uber está aquí. Hi, Anthony. Ok, Uber. Check. Thank you. Thank you, Anthony. Take care. Ok, hemos llegado al destino. Mira este autazo. En cualquier lugar. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es... Papá, flight booker. Just in time. Ok, son las 3.5 minutos y nuestro vuelo sale a las 4. Así que tenemos una hora de espera aquí. El lugar está bastante agradable o entretenido, sí. De hecho hay un helicóptero, se lo muestro ahora. Lleno esto y se lo muestro. Ok, le muestro ahora un poquito lo que hay aquí. Ya, primero son oficinas. Ahí al parecer está como el centro de control. Y aquí tengo este helicóptero. Can I... ¿ya? Y aquí tenemos un helicóptero. Me pillé. Ya. Yeah. Oh my god, es un poco pequeño. Ay, me pillé fuerte. Pantallas. Así que esto es lo que haremos hoy. Ok, hi. Omar, nice to meet you. Take a seat, guy. Omar, nice to meet you. Omar. Alright, take a seat for me. I'm gonna put you guys in safety video, okay? Okay. Before we do that, I'm quickly just gonna go over your flight versus another flight we have that's 33 minutes. You guys booked a 15 minute. Yeah. I'm gonna tell you the difference between both because the seats are available. There's only two people on that flight. Tell you the difference, see if you guys wanna upgrade to that one. Okay. Okay. So just look at this map. Right here is 15 minutes. You're gonna be seeing the Statue of Liberty. First off, any safety questions? No. Okay, I'll give you guys a minute to discuss everything. Can you explain us the route? For your 15 minute flight? Yeah. 15-minute flight, Statue of Liberty, Governor's Island, Ellis Island. You see the outer is the financial district, and then we come back. Okay. But we don't get into the city? It doesn't give the helicopter enough time to get over the building, so we can't get into the city with that flight. ¿Cachai? Es como la puntita nomás. Vamos, ya estamos aquí, güey. Ya estamos aquí. I'll be back in a minute, okay? Yo voto ir. Sí. Ya. Vale la pena, sí. Omar. Ya, tenemos el siguiente problema. O sea, no es un problema en verdad, pero nos están ofreciendo un viaje que es como por el doble del tiempo, por 100 dólares más, y estamos decidiendo en este momento si tomamos ese viaje o no. Yo voto que sí, pero estamos viendo, lo estamos debatiendo. A few moments later. Ok, listo, se acabó el debate, vamos a tomar el viaje de 30 minutos. Qué fácil. Y es así como pagamos 100 dólares más. Sí, bo. Es que hay que ver los edificios bacanes, po. ¿Cachai? Obvio, la para que lo pague. Ok, a pagar.
Ok, y hicimos inducción y ahora... ¿Dónde está? Oh, can you... thank you. It's a weapon. That's expensive. Yeah. Not more than this, though. I believe that. Thank you, man. I have this. This is stuck at my head. A ponerse el arnés. Yeah. It's okay. I'll do my best. Thank you. Take one. Action. Okay, sir. I'll be as specific as I can. Right foot to the arch. Right. Oh, this is your back. Right foot. And your left one here. Left foot. Take the front. I'll take the back. Get you settled. I like your jacket, by the way. Thank you. You know why? Why? My previous company, you might know Liberty Helicopters. Yeah. That's the color of our company. You wish it. A little bit. Just a little bit. Okay. Después de ponernos los arnés, asegurar nuestros teléfonos y esta cámara que también está amarrada a una correa, estamos casi listos para volar. ¿Qué nervioso, Pancho? Un poco, ansioso. Del 1 al 10, ¿qué tan nervioso te sientes? No sé, 4. ¿4? ¿Tú, Iván? 3. 3, ya. Sí, es que como que no me dan miedo estas cosas, no sé. Confío mucho en que nada va a pasar. You're gonna be on YouTube. Thank you. Ok, llegamos a destino. Ok, tuvimos una inducción de seguridad, tenemos salvavidas, tenemos arnés de seguridad que va a ir amarrado al helicóptero y ahora estamos esperando a los pilotos y ya... Wow. Ok, casi todo listo, audífonos puestos, arnés, todo, Francisco, ahí no se ve, todo listo, no falta nada.
la boca congelada porque el frío me deja así. Qué gran experiencia. Ok, experiencia terminada, ya estamos de vuelta, arnés fuera y estamos listos para irnos. Bueno, solo espero que les haya gustado este video tanto como a mí. Wow, la experiencia estuvo inolvidable.